chicos aprendimos a querernos como hermanos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos. Es muy lindo ver a los niños así, entregando cariño, amor, ¿no? Y también nosotros poderles retribuir algo, algo también de lo que nosotros tenemos. Amigo, yo, perdóname si te fallo. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Me parece algo súper lindo porque el día, el 14 no es como que solo el día del amor, sino también como que es una oportunidad para decir a nuestros amigos, a todas las personas con las que interactuamos, como que en verdad lo mucho que significan para nosotros. Y esos pequeños detalles como un abrazo o un te quiero, en verdad vienen un montón del corazón. Sí, o sea, no solo tiene que venir de tu enamorado, tu pareja. O sea, puedes compartir este día con quien quieras, tu amigo, tu familia. Y si alguien se te acerca así con esa intención como ha sido hoy día, o sea, me parece que puede alegrar el día a cualquiera. Son más que hermanos, los regalos que no vimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos. Al que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo. Necesitan de aquel que se ha de llamar hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallo. Oye, ¿a quién no le encanta que lo abracen? O sea, no es necesario que sea este día para recibir un abrazo. Es tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar. Muy buena para promover la humanidad de las personas, ya que todo el mundo se está enfocando más en lo material. ¿Qué mejor que un abrazo, que es el abrazo de que se da al alma? Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. De la calidad al bienestar.